Qué bueno. So, podemos continuar con nuestro curso de programación en Bash. Vamos al wiki de Linux Cabal. Allá. A www.cabal. No, a wiki.cabal.mx. Y vamos a cursos. Y en cursos elegimos programación en Bash. ¿Y dónde estamos? 22, pienso. Vamos a ver. Sí, qué bueno. Ok, vamos a ampliarle un poco. 2 o 3 o 20 veces. So, Bash se usa mucho para manejar los sistemas de GNU y Linux, para escribir cosas de cron o para descubrir qué pasa, por qué tenemos errores. Es la manera que los administradores administran el sistema de GNU, servidores o escrituras, cualquier escritorios. Entonces, escribimos aquí en pequeña utilidad para buscar en el sistema a ver dónde son y cómo se llaman los diferentes archivos que son SUID, que cualquier usuario puede usarle, pero se ejecuta con derechos de el dueño. Y si el dueño es root, son muy, muy peligrosos. Un usuario normal puede ejecutarle y por el tiempo que está ejecutando tiene acceso a todo que root tiene acceso, puede borrar, editar, cualquier. Entonces son muy peligrosos estos archivos y deben conocer si tiene estos tipos de archivos y dónde son y por qué son. Porque son peligrosos. Entonces aquí tenemos una pequeña utilidad que escribimos en Bash para darnos información. Entonces, en línea 1 vamos a declarar el interpretador binsh, que es el ligat en Bash. Después vamos a poner buscador archivos SUID por un comentario y for match. Match es solamente el nombre de una variable, lechuga y cualquier. For match in, y aquí tenemos adentro de, y donde es el fin, aquí dice que vamos a ejecutar todo adentro y vamos a poner el resultado de la ejecutación en match. Entonces, adentro tenemos find, que es una utilidad muy, muy buena. Lo usamos mucho, find. Find, y vamos a iniciar en user sbin, y menos type f, vamos a buscar a tipos de archivos normales, y menos perm, que tienen permisos más de 4000. Entonces, cualquier permiso que es más de 4000. El 4000 dice que el SUID bit está prendida. Y cualquier otro valor, 4755, cualquier. Él dice más de 4000. Y si es más de 4000, por cierto, tiene el SUID bit. Y menos print. Ahora en los finds nuevos no es necesario poner print más, pero yo recuerdo anteriormente con Unix AT&T, si no pongamos print, él escribe nada. So, menos print. Entonces él va a buscar a todo la carpeta y sus contenidos, sus carpetas y los contenidos de sus carpetas a user bin a ver si tenemos estos tipos de archivos. Si él tiene
Cada uno va a ejecutar este grupo de comandos, que son solamente ecos. Entonces, por el primero va a decir echo, signo de peso, literalmente, porque él está escapado. Match es, y dollar match, por el nombre y el lugar donde está el archivo, que tiene permiso más de 4000. Después va a escribir echo menos e por caracteres especiales para poner nuestro carácter tabulador, para intentar un poco, para presentarle de manera fácil a leer, bonito. El dueño es, y para ver el dueño vamos a ejecutar, mira otra vez, es como backtick, es la otra manera de escribirla, la manera más nueva. Vamos a ejecutar ls-al dollar match, el que estamos buscando, y vamos a enviar toda esta información, la lista del archivo en manera largo que tiene dueño y tiempo de modificación, toda la información. Vamos a enviarle sobre el pipe aquí a cut. Y en cut vamos a declarar un delimitador de espacio. Entonces, cada palabra es un campo a cut ahora, porque el espacio va a delimitar sus campos. Y vamos a buscar a campo menos F, campo 3. Y campo 3 debe darnos el nombre del dueño. Entonces va a decir el dueño es, y esto va a ejecutar todo esto y debe resultar en nombre de dueño. Después vamos a echo menos e otra vez para usar el carácter especial menos t por un tabulador. El grupo es, y otra vez vamos a ejecutar ls menos al, enviar the match y enviarle a cut. Y esta vez vamos a buscar a campo 4, que debe darnos el nombre del grupo del archivo. Después vamos a escribir en línea nueva, echo menos e, y otra vez en t, a diagonal t por un tabulador. Sus derechos son, y otra vez, ls menos al, a match, pipe to cut, menos C, y aquí menos C es por carácter, no campo. So, no vamos a declarar un campo, no vamos a declarar un delimitador, vamos a contar caracteres. Entonces aquí de carácter 2 a 10 son los 9 caracteres que nos da los permisos de dueño, grupo y mundo. Va a poner todo esto en, ¿dónde va a ponerle? Oh, la pantalla. Por derechos. Después va a decir su tamaño, echo menos e, tabulador. El tamaño es ls menos al, match. Y vamos a enviarle a cut con el delimitador de espacio por campo 5, que debe darnos el tamaño del archivo. Y después echo para darnos una línea vacía para separar esta información de este archivo por el siguiente archivo que vamos a descubrir. So, solamente una pequeña utilidad que es muy útil para ver si tenemos archivos peligrosos en nuestro sistema. So, vamos a ver. Entonces vamos a Bash Class, y si tu sistema tiene poco de seguridad, no va a ser posible ver los archivos porque usuarios no pueden buscar adentro de bin, SBIN, a ver qué pasa, no está permitida. Yo pienso que tal vez aquí también, vamos a ver, Bash S22, ¿verdad? Permiso denegado. Sí. Porque mi SBIN, ls-al, user, SBIN, sí, es vacío.
Porque podemos denegar acceso, pero permitir uso. No es problema, porque verle es R, usarle es X. So podemos dar un permiso que no nos permitan a verle, pero nos permiten a ejecutarle. Y un sistema de seguridad normalmente lo tiene. Entonces, vamos a obtener derechos de root. Y 1, 2, 3, 4, sí, ajá. Y vamos a tilde RRC, que es la carpeta de hogar de RRC Bash Class. Y otra vez, ahora, con permisos del Dios, Bash S22. Y no debemos ver. Oh, wow, mira. Entonces, mira, tenemos aquí dollar match es user es bin file share set con el dueño de root, grupo de root, y mira los derechos. Él tiene el SUID bit. Entonces, y mira aquí, todo el mundo puede usarle. Y cuando el mundo lo usa este comando, lo uso como ellos estuvieron root, con todos los derechos de root. So, en este caso, file share set no es un gran problema. Pero al mismo tiempo, si no lo quiere, no vas a usarle, tal vez debe eliminarle. Es potencialmente peligroso. Trace route. Trace route todo el tiempo, pero mira aquí. El mundo no puede usarle, solamente miembros del grupo Network Tools y solamente miembro, el dueño root puede usarle, y, pero el mundo en general no. Y debemos proteger archivos que son SUID en manera con esta, para declarar quién puede usarle. Denegar permiso en general, porque son peligrosos. Si puede craquearle para descubrir un exploit en su código, puede obtener acceso al sistema como root. Y en GNU, todas las utilidades, el código fuente está publicado. So, es muy importante a conocer. Aquí tenemos otro, trace root 6. Mira, otra vez, él está SUID, root, y él no está protegida. Debemos protegerle, especialmente si es un servidor. Este es mi escritorio, pero el servidor debe protegerle o eliminarle. ¿Qué más? User net control. Huh. Pero otra vez, debemos investigarle. PPPD Diet. Y él tiene no solamente esta SUID, pero le está también Sticky Bit. Huh. Debemos investigar esto. Yo no uso PPPD o PPP. Yo pienso que me voy a eliminar él. Y PPPD tampoco lo usa. Y también tiene Sticky Bit y SUID. Pero el punto es, la manera de usar Bash es para facilitar la administración de un sistema en exactamente este tipo de manera. Y es muy útil. Nos da acceso a todas las herramientas del sistema. Y podemos escribir scripts. Podemos poner este script en una área de Bash, de cron, ejecutarle cada noche, enviar su standard out a un archivo o tal vez a correo, enviarle a mail o cualquier, y enviarle al usuario administrativo del sistema. Podemos, no problema.
Entonces, una manera a usar Bash normal y muy útil. Tal vez debe usar este script en tu sistema ocasionalmente. ¿Preguntas? So, tenemos aquí otra vez el backtick en manera nueva para ejecutar cosas adentro y poner solamente el resultado en el variable. Tenemos más pipes aquí, find, que ls, pipe to cut, y aquí, ¿qué más? Y caracteres especiales, sí. Es todo. Pero si aquí me salió el UID. ¿Perdón? La librería UID, con permisos para todo el mundo. UIDD. Ok, eso tiene... permiso para todos. Bueno, well, él tiene tu UIID, live UIID. Es interesante porque él es ejecutable. Sí. Bibliotecas no son ejecutables. Y él está SGID y SUID. ¿Quién sabe qué sea? Tal vez debe investigarle. Sí. Yo no tengo él. Yo no pienso. El que sí me salió el PPD. Igual. Vamos a ver live. Which or no. LS-AL. ¿Dónde fue? ¿En qué carpeta? User. ¿En ese bin? Oh, yo no lo. Oh, en user espion. Yo no lo. En biblioteca, en user espion. Qué curioso. Y él dice que es en biblioteca, pero yo no sé. Debe investigarle. Sí, usa tu comando rpm-qf contra esto para ver qué paquete. Sí, es lo que está haciendo. Para ver de dónde ven. Porque yo no tengo esta. Sí, pero exactamente, puede ver, sí. Y debe investigar, para son peligrosos, es, son peligrosos, y a veces vas a ver si tiene un cracker, ellos van a poner cosas con esta para manipular el sistema en manera casi invisible. So, qué bueno. ¿Otra pregunta? No, ok. So vamos a ver número 23. No vamos a ver número 23. Sí, vamos a ver número 23. Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Ok. Oh. Qué interesante. Bash tiene arreglos. Bash tiene arreglos. Sí, yuhu. So, aquí mira, tenemos un arreglo que se llama aria y index 11. ¿Cómo se llama esta? El tamaño. No. Índice. Sí, pero no tiene. En inglés decimos área sub 11, área sub 13, para decir el 11, el campo 11 del arreglo. O el miembro, no campo, el miembro 11. Porque el miembro puede ser un arreglo también. Porque podemos hacer arreglos de multidimensiones. Pero, ok, so, el miembro 11 de aria es igual a 23 y el miembro 13 de aria es igual a 37 y el miembro 51 es igual a UFOs, Unidentified Flying Objects, Wooga Woogas. Entonces estamos viendo aquí que los arreglos de Bash son parecidos de arreglos de PHP, que son, ¿cómo se llaman? Son nombres, no son números, no son secuencial, yo no recuerdo los términos. Sí, son por referencia, como si fuera un diccionario.
Pero son dos tipos de arreglos normalmente. Un arreglo que tiene números. 0, 1, 2. No puede hacer 2 sin 1. No puede hacer 3 sin 4, sin 2. Si borramos 2 y tenemos 3, 3 va a Se te moverse pone. a 2. No es este tipo de arreglo. Es un arreglo donde los caracteres aquí son nombres. Y si los nombres parecen como números, es solamente porque queremos asimilar o facsimilar a uno de los otros tipos de arreglos, pero no son. So, ¿qué dice? No es necesario que los miembros de un arreglo son consecutivos o contiguos. Algunos elementos de la matriz se puede dejar sin inicializar. Vacíos en la matriz están permitidos. De hecho, las matrices con datos escasos, matrices dispersas, son útiles en una hoja de cálculo de procesamiento. Okay, bueno. Eso tú lo escribiste, ¿verdad? Eso tú lo escribiste. Entonces, aquí vamos a referenciar. No. Vamos a decir eco menos n y área 11 igual espacio y fin de este eco sin línea nueva, entonces no va a poner en línea nueva. Y aquí eco y aquí para concatenar vamos a referenciar dólar área 11 adentro de llaves. Y entonces vamos a obtener su valor, que debe ser que 20, 23, 23. Y después tenemos, oh, y él dice aquí, los llaves son mandatorios. Entonces, no es necesariamente para concatenar, es la manera de referenciar un arreglo de Bash. Póngale como en la misma manera que usamos para concatenar. En esta manera, dólar afuera, adentro de los llaves, el nombre del arreglo y el index, su miembro. Y después echo menos n, área 13 igual, literalmente. Y después otra vez vamos a referenciar el miembro 13 por su valor 37, pero. Y echo, contenidos del área 51 son, y aquí vamos a referenciar y concatenar al mismo tiempo. Y nos es natural. Y debemos hacer UFOs. Elementos de una matriz sin inicialización imprimen nada, null. Entonces, eco menos n, área 43, que no lo inicializamos, no existe. Entonces, aquí, cuando vamos a dereferenciarle, debe darnos absolutamente nada. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? Área 43 sin inicialización. No, ok, solamente una nota. Echo, línea nueva. ¿Qué más tenemos? La suma de dos elementos de un arreglo asignado a un tercer elemento. So, vamos a usar miembros de un arreglo para un poco de matemática, aritmética. Entonces, vamos a asignar a el quinto miembro del arreglo área
El resultado de, mira, tenemos backtick y tenemos backtick, so todo está. El resultado de XPR 11 de área, que fue que 23 y 13. ¿Dónde son? So, espero que vamos a ver un resultado aquí. Vamos a agregar uno al otro por 60 probablemente. Entonces, echo área 5 igual área 11 más área 13, literalmente. Y aquí, menos n, área 5 igual, y aquí, 60, pienso. Entonces, ¿cómo usar los miembros de un arreglo? Por cualquier, para aquí, para sumar o cualquier. Área 6, aquí, otro miembro vacío del arreglo. Dice que es un miembro vacío, que es, no actualmente, porque este tiene la implicación que tenemos un arreglo con 51 o cualquier miembros. No es verdad. Tiene solamente dos o tres miembros. Y aquí vamos a agregar un nuevo miembro al arreglo que se llama 6. Y a él vamos a asignar el resultado de XPR 11 más 51. Pues eso va a ser interesante porque 51 es una cadena, ¿verdad? Y 11 es un número. Yo pienso que vamos a ver un... Va a gritar, pienso. Vamos a ver. Pienso que esto va a gritar. No porque tenemos problemas en la manera que se escribió, pero porque queremos agregar un numeral o un número a una cadena. Y no pienso que puede. Tres veces echo, entonces tres líneas nuevas. Otro arreglo, arreglo do, área 2. Otra manera de asignar valores a elementos de un arreglo. Nombre de arreglo igual valor 1, 2, 3. Punto, punto, punto hasta fin del mundo. Entonces, mira aquí. Área 2 igual 0, 1, 2, 3, 4. Eleva, porque no le da nombres a los elementos, a los miembros. Entonces, él va a asignar a este elemento un nombre 0, pero es un numeral. Es un nombre, no es actualmente un número, es un numeral, nombre 0. Él va a asignar 1 a él, y 2 a él, y 3 a él, y 4 a él. Y es irrelevante qué palabras son, solamente va a asignar cuando no le dice qué nombres usar por sus elementos, él va a asignarle consecutivo de 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, para referenciarle, estamos aquí, echo menos n área 2, el nombre del arreglo, miembro 0 es igual, y aquí vamos a referenciarle y debemos obtener la palabra 0. Recuerdo que el primer elemento se llama 0, no 1, porque está en estilo de C, el primer número es 0. Esto es nuevo en aritmética. Desde, yo no sé, solamente que 1 o 200 años o menor. Sí, por mucho tiempo no existió el concepto de cero. Tuvimos negativos, positivos, pero no cero. Cero nuevo. Y complica nuestra vida mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero es otra cosa.
Aquí eco menos n, área 2, elemento 1, igual, literalmente, y aquí vamos a dereferenciarle para obtener el valor palabra 1. Qué bueno. Y eco, eco, eco por tres líneas nuevas y continuamos. Otra manera de asignar valores a elementos de un arreglo. Nombre de arreglo igual, index de arreglo igual, valor, index de elemento igual, valor. Ah, podemos asignar los nombres nosotros. Entonces, mira aquí. Área 3, y mira cómo escribimos el index del miembro adentro de corchetas. Igual, su valor. Y elemento 24 igual su valor. Es como se escribe. Entonces vamos a asignar a área 3, miembro 17, la palabra 17. Y a 24 la palabra 24. Dos palabras hifonizadas. ¿Cómo dice la palabra por este carácter? No, el carácter guión. Pero hip, no tiene con la palabra hifón. No, en inglés dice hyphen para indicar que el guión tiene el uso para unir una palabra con la otra. Compuesta, sí. Pero se da el nombre al carácter cuando se usa en esta manera. Pero es relevante a nuestro programito. Debemos continuar aquí. So, eco menos n, área 3, elemento 17. Y aquí vamos a ver qué sirvió la asignación. Y vamos a darnos la palabra 17. Yo pienso que es escrito mal, ¿verdad? No, está bien. El que está mal es el otro, 24. Sí, debe ser 20 y 4. 24, solo con 4. Ok. Y eco menos n, el que está mal, para obtenerle en manera mal. So, parece que tenemos probablemente un área de grito, pero podemos ver cómo, bueno, vamos a ver si sirve antes y después podemos ver qué tenemos otra vez. So, ¿dónde estamos? Bash S23, ¿verdad? So, los originales, área 11, 23, área 13, 37, contenidos de 51 son la cadena UFOs. Sin el punto lo agregamos nosotros. Área 43 está vacío, sin inicialización. Área 5 igual a área 11 más área 13 por el resultado de 60. ¿Sirve? Ah, sí, pensaba. Él está gritando, él dice, ¿ah? ¿Tú quieres agregar un entero con una cadena? No pienso, no pienso. So él está gritando aquí. Aquí, y el, so EXPR está gritando. Y vemos que el resultado es no asignación. Nada. No se asignó, porque él grita y no sirvió. Todo está vacío, como todos los otros que no son inicializados. Aquí, ¿recuerdas? Asignamos área 12 igual y una lista de valores. Entonces, él asignó sus
índices automáticamente iniciando a 0 y para referenciarle 0, 0, 1, 1. O aquí lo usa de una manera parecida, pero declaramos nosotros el index y asignamos los valores. Y en esta manera no son consecutivos necesariamente. En esta manera van a ser consecutivos. Entonces Bash tiene arreglos. Es un nivel de sofisticación muy bueno. ¿Son preguntas? Qué bueno. Estuvo fácil este noche. ¿Eh? Vamos a ver número 24. ¿Y qué tenemos aquí? Tengo no idea. Ok. So, en 24 vamos a declarar el procesador o el interpretador por bin bash y después touch archivos de prueba. Archivo de prueba. Entonces, si no existe, él va a crear touch, el comando. Si no existe el archivo por este nombre, va a crearle vacío con el tiempo de creación de ahora. Si existe, va a cambiar su tiempo de modificación por ahora. Después tenemos archivo info, una variable, ese cual ha el resultado del comando adentro de esta y esta, entonces ls-al, archivo de prueba. Entonces, después de él, debe existir, tal vez con o tal vez sin contenidos, yo no sé, depende si existió anteriormente. Aquí, echo, dólar, aquí está, dólar, archivo, info, parece que es como elemento, arroba, 2.40, es de tipo archivo info 01. ¿Qué es arroba? ¿Qué se le roba? ¿Qué se le roba ahí? A ver. Es una manera de referenciar una cadena para acceder a sus elementos. Una cadena de una cadena de caracteres. Es un arreglo. En cualquier lenguaje, incluye en Bash. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es archivo info, es una lista de los atributos del archivo, archivo de prueba, ¿verdad? Y aquí vamos a usarle como fue un arreglo, porque en realidad él es un arreglo. Es una cadena, es un arreglo de caracteres. Y aquí vamos a ver hasta carácter 40, porque el arreglo tiene 40 caracteres. So, echo, este va a darnos toda la línea con toda la información de él. Es de tipo, y aquí vamos a dereferenciar en el arreglo, solamente carácter de, iniciamos a carácter 0, solo un carácter, porque el primer carácter de el de la lista larga de un archivo es el tipo guión por un archivo normal,
L por una liga, D por una carpeta, P por un NamePy, C por un dispositivo de carácter, B por un dispositivo de block, y continuamos, y continuamos, y continuamos, ad infinitum ad nauseam. Pero podemos aquí de referenciar cualquier cadena para obtener cualquier carácter o caracteres. Aquí rango de carácter 0, un carácter. Si ponemos 0,3, por ejemplo 0,4, vamos a obtener no solamente el tipo del archivo, pero los tres siguientes caracteres para ver los derechos del dueño. Mira cómo se escribe. Qué útil. Qué útil. Podemos obtener ingreso de un usuario y evaluarle en detalle. Qué bueno. Aquí, después de ver esta, echo menos e, tabulador, el dueño es, y recuerdas anteriormente para obtener el dueño de un archivo, lo usamos adentro de backticks, ls menos a, l, el archivo, pipe to cut, menos d, delimitador, menos campo, 4. O mira, aquí lo mismo, pero aquí el dueño es, y tenemos toda la información, entonces vamos a iniciar a carácter 13 por tres caracteres para obtener el nombre del dueño. O espero que el dueño solamente tiene tres letras en su nombre. Para mí sí, RRC. Para usted tal vez debe cambiar este. Pero mira, otra manera de escribir esta, qué interesante. El grupo es, y otra vez, anteriormente ls menos a, l pipe to cut, menos d espacio, menos f5, para obtener el grupo aquí, dólar archivo, carácter 17, para iniciar, y por tres caracteres, por grupo RRC. Y el tamaño a carácter 1 por 1, porque esperamos que es vacío, 0. Echo menos e, el tiempo de la última modificación a carácter 34 por 5 caracteres. Y el archivo y su nombre. Entonces, no es una buena manera actualmente usar esta, porque el nombre del dueño, el nombre del grupo va a cambiar por cualquier usuario y no va a servir bien, pero nos da la idea de cómo podemos usar este tipo de cosas. Qué bueno que podemos investigar cualquier cadena de caracteres que tenemos en esta manera, decidir dónde queremos iniciar el búsqueda y cuántos caracteres queremos ver o evaluar para obtener un substring. Qué bueno. Entonces vamos a ver cómo sirve. So, bash S24. Entonces, tenemos aquí evo de prueba es de tipo, y recuerdas, se fue a carácter 0 y lo obtuve un carácter, el guión. Entonces es
un archivo normal. El dueño es RRC. Yo tengo una idea. LS-AL, que fue archivo de prueba, ¿verdad? Y después vamos otra vez. So, otra vez. Y yo no sé por qué aquí tenemos IVO de prueba. Es interesante. ¿Por qué no dice archivo? Perdimos algunos caracteres. Pero IVO de prueba es de tipo, y mira, primer carácter aquí. Es allá, para el tipo de archivo. El dueño es, mira, y el grupo es, y el tamaño es, el tiempo de la última modificación es, nueve arc del, tengo no idea, febrero 10, qué curioso. Esta es parte de tiempo. So, contamos caracteres mal. Pero el punto importante es que podemos en cualquier. Entonces, mira, si decimos aquí cadena, no espacio, igual, y aquí mi cadena de caracteres está aquí. ¿Dónde está? Lo perdí. Ok, entonces, echo, dólar, cadena, ¿verdad? Solo está allá. Entonces, podemos dereferenciarle echo y dólar. ¿Cómo se escribió? Ok, dólar adentro de llaves, cadena y el arroba elemento, arroba y Connors, dos puntos, ok, son dos puntos. Dos puntos. Y si queremos iniciar aquí, a carácter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a carácter 14, pongamos 14. Y si queremos ver toda la palabra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. ¿Verdad? Entonces, dólar. Sí, llave. ¿Quita qué llave? ¿Él? ¿Qué test? Los números tienen test, están entre test.
Yo no entiendo. Dice que hay que quitar estos dos. Dice que esto no es carácter, es un test. Pero mire cómo se escribió aquí. Oh, no debe hacerle. Ok. Duh. Pero yo no sé qué estás diciendo con test. Tengo no idea, pero. Ok. Como normal es usuario cortado a tierra. Ah, ok. So, arrectare. So, sí, parece que debemos iniciar con carácter 0, entonces es carácter 13. Pero podemos obtener cualquier rango de caracteres que queremos. Esta es muy útil, especialmente para evaluar ingreso de un usuario. So, preguntas. No. No sé si tenemos tiempo por una más. Vamos a ver. Depende qué tenemos. Ah, esta no, esta solamente para ayudarnos a conocer cómo útil son los scripts de Bash para ir con grep menos L, que dice no queremos ver el resultado del grep, queremos ver en qué archivo, que es el nombre del archivo, donde encontramos la frase shell script en la carpeta user bin, todos los archivos. Entonces, mira, todos los en marrón son actualmente scripts de bash. Todo esto son scripts de bash. En user bin, comandos que usamos cada día son scripts de bash. Bash, muy útil, muy bueno. No vamos a escribir en base de datos en bash, pero podemos manejar un sistema, administrarlo muy bien en Bash. Tiene mucho poder. Entonces, preguntas. So, vamos a continuar a la semana que sigue con muchas otras cosas buenas. Gracias. No, no.